¿Por qué estás aquí? Yo caí aquí por droga. Ay, hombre. Sí, yo era descarriada, luego después que me descarrié y luego mi hermano y mi mamá tomaron la decisión de entrarme en este lugar, también tuve un problema. Supuestamente, yo digo supuestamente porque hay de cosas que yo hasta que no estoy como, hasta que los médicos no hablan conmigo directamente y me explican, yo no aseguro nada. Por un parto que yo tuve, dicen que el parto se me subió a la cabeza, pero yo digo mayormente que fue por las drogas que yo caí aquí, porque realmente después que yo me descarrié, yo caí en las drogas y hacía unos gestos muy, muy violentos. ¿Qué tipo de sustancia consumías tú? Marihuana y cocaína. Ya. Marihuana y perico. ¿Crees que en ese tiempo que tú tienes ahí has encontrado la salvación? ¿Has podido liberarte ya si ve la cocaína, el crack, lo que sea, lo que use? ¿Crees que ya no sería tentada por Satanás? Pero tal vez a ti ya no te dan, no consume ya. No, no, gracias a Dios, no. Varón, ¿le dan algún chin a veces? ¿De qué? De la cosita blanca. Pero es que aquí no se brega con eso. Eso, esa muchacha cayó en esa desgracia después de que tuvo ese parto. ¿Usted me entiende? Entonces se dejó de marido, al quedar depresionada, cogió la calle. Ay, ¿Sabe hombre. cómo es? ¿Cómo tú entraste a ese camino de la droga? ¿Cómo entraste? ¿Quién te induce a eso? Porque muchas veces yo ando en la calle o andaba y yo nunca conocí eso. Un día llegué, recuerdo que llegué a un lugar que le dicen el Tramayo allá. Y llegué, yo soy vaina. Y yo llegué y me pegué de una juca que tenían unos tigres. ¡Woo! Y le di un jalón. ¡Woo! Le di otro jalón. Y eso me dio una cosa, como dice la salsa, me dio una tos, me dio un Te mareo. dio Batri. Y cuando yo salgo, que cojo para el motor, le jodió motor, está pichado. Y cojo para el del gomero, y ahí yo caí en el gomero, que Te no dio me podía Batri. levantar. Te dio Batri. Me fumé una vaina de esa, de marihuana, parece que estaba llena la vaina. Me encontré otro joven que ese también fumaba y ese me la pasó un día. Me dijo, toma, para que te fume eso. Y yo me lo fumé. Yo no, ni sabía lo que yo me estaba fumando. Y entonces ese nuevo hombre, ese policía, yo soy policía también, Eres policía, qué bueno. ¿duraste un tiempo con él o solo te usó o qué pasó ahí? No, el policía iba allá y a punto de pistola. Wow. Cuando yo no quería vivir con él, que era lo que te iba a decir, que estuve como tanta interrupción. Cuando yo no quería vivir con él, me decía de que si tú no abres la puerta y yo no me gustaba hacer bulla porque yo era cristiana y era nueva en ese Sí. pedazo. Te Me decía de que amenazaba. si tú empiezas a hacer bulla, voy a empezar a tirar tiro aquí. Yo le abría la puerta de madrugada. Cuando le abría la puerta, de ahí caímos en pecado. Ya. ¿En algún momento ese policía te viola o te hace Sí, algo a la la mala? primera vez entró, me dijo que le diera agua y cuando me diera darle agua, se metió para la cocina y cuando se metió para la cocina ya me besó a la mala y me hizo de todo. Su hermano y su mamá decidieron hacerle esa casita ahí. Yo solo ayudé mucho la mano de obra, porque no tenía maná que echar mano. Y le pudimos echar mano con la policía y traerla ahí Porque tranquilamente. no estaba aquí, ella paraba No, ella estaba variando. aquí, pero que no estaba fácil de llegarle. Que a mí mismo Okay. ella me iba a mochar la cabeza con un machete en su casa. Ay, ¿Sabes cómo hombre. es? Cuando yo fui adentro, ella me esperó con un machete y si el machete había servido. Presa familiar. Yo digo que esta cárcel es más difícil a veces que la cárcel. Puede alzar un poquito el cuello. Sí. En algún momento intentaste tú tentar contra tu Suicidarme, vida. sí. Porque veo que tiene una soga. Eso es efecto de la misma droga. Ok. No fue con una droga, con. Con soga, ¿no? No, eso fue con una gile. Ay, es un gilet. Wow, y te cortaba. Y me tiré de un cuarto piso. También, eso me contaron. De una tercera, una De un cuarta. cuarto piso. En un hospital. En el hospital, sí. Porque me Ay. tenían con cadena. Ay, hombre. Thank you.
Buenas tardes, varón. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Estamos bien, gracias, señor. Ya. ¿En qué hace ahora? ¿Te brega como con cacao aquí? No, estaba cortando una vijita y... Ah, vija. Sí. Ya, ¿y esos sacos que tienen? ¿Carbón? No, eso tiene vija. Oh, vija. Vamos sí. A ver. Sí. Ah, ya casi la gente no cocina con vija. No saben lo que es. Pero imagínese, uno en sí. Estos campos tiene que... Ay, hombre. ¿Y sí. eso se vende en los mercados? En los mercados a veces, y a veces vienen a comprar aquí mismo. Ah, no, pues sí. Mejor que vengan aquí, aunque sea un chisme barata. Sí, uno... Si la gente no sabe lo que es vija, ¿para qué sirve la vija? La vija sirve para muchas cosas. Esos son alimentos de la planta de la tierra. Porque natural. Eso viene siendo mejor que la salsa. Sí, la vija tiene como algo medicinal. Ajá. Porque yo recuerdo que yo me di par de trayones y me decían, ven para hacerte vija con leche, y me lo dieron. Es un trago fuerte. De barata golpe. Sí. Sí. Un trago amargo. Sí. Pero también eso lo machacaban y hacía una salsa natural. Ok. Y eso. Con eso era que se cocinaba sí, anteriormente. Eso lo hervían. Sí. Sí. Antes no se usaba de que salsa, era esa la salsa natural. Bueno, todas esas enfermedades que han venido han sido por las cosas químicas que han... Claro. Que han producido. Porque antes mi mamá cocinaba con cilantro ancho, vija, el mismo verdecito que se sembraba en los cunucos y una sopita chiquita que había cuadradita. De la ya, chiquita. Pero tenga cuidado con el cilantro ancho. Ajá. Porque hay un artista que digo, yo no hago coro con cilantro ancho. Bueno, ay, hombre, varón. Sí. Entonces nosotros vinimos aquí a saber de una muchacha que le dicen Cibeli. Ok, Cibeli Brito, sí. Sí. Ok. ¿Qué usted es de ella? Yo soy su padrastro de ella. Ya, ¿y su mamá? Su mamá de ella se encuentra en otra nieta que le dio a luz hoy. Y ay, hombre, tiene otra nieta que tiene enfermedad mental. Sí, le dieron una... por cesárea dio a luz, entonces tuvo que salir demasiado rápido. ¿Sabes cómo es? Pero la muchacha la tenemos aquí. Ok. Que si quiere pueden, bueno. Pasar. Pues entonces usted va a tener que mostrárnosla, porque esto es lejos. Sí, yo se la muestro, nosotros estamos en espera de ustedes. Sí, ¿cómo se llama esta comunidad? Esta comunidad por aquí le dicen... Este es el municipio Mamá Tingó, pero esto pertenece a Toviejo. Ok, a Toviejo eso. Ajá. Es. Esto viene siendo la cuchilla de Toviejo de Yamasá. Ay, hombre, yo vivo en la cuchilla. Ajá. Pero la cuchilla de Villa Altagracia. Ok. Estamos casi en lo mismo. Sí. Sí. Es que son dos cuchillas. Ajá. Como vienen siendo dos cuavas, la cuava de allá del 22 y la cuava de Peralvillo. Ok, sí. Hay más cuchillas, porque en sí. Azo hay una cuchilla, por allá hay otra, okay. Y así. En Jaina, sí. Para mí, hay muchas cuchillas, sí, porque era lo viejo sí. Antes, donde había algo que se parecía a una cuchilla, como un firme, sí. Le ponían su apodo. Entonces, ¿el nombre suyo cómo es, varón? Mi nombre es Juan. Juan. Ajá. Okay. Mejor conocido como Culebro. Okay. Sí, que así era que me decían cuando era chiquito, porque yo jugaba pelota. Siempre me barría y decían, ese hombre una culebra, y se han quedado. Ah, ok. ¿No le cogían ao? Muy fácil, no, si me daba tiempo a llegar. Cuando usted estaba ahí, le dejaba el guante arriba. Me barría por abajo. Y sí. Por eso le apodaron culebro. Ok. Entonces, ¿cómo se llama la mamá de la joven que vamos a presentar más adelante? Anicia se llama. Anisa. Anicia. Anicia. Ajá. Ok, Anicia no tiene ningún apellido ni nada. Oh, ella es Anicia de Rosario. Ok. Sí. ¿Y usted es su esposo? Ajá. Ya. ¿Y y hacen chiqui chiqui? No, relajando. Usted es cristiano. Sí. Sí, pero... Pero usted... no lo aparento a veces, sí, ¿verdad? No, porque imagínese, uno a veces... Hay que relajar. Hay que relajarse para... Estas son batallas. Ya, son usted, pruebas que da el usted señor. ¿Conoce de mi video y eso? No que conozco, pero parece en la vista que parece cristiano, porque ay, ellos no parecen como cristianos porque la esposa mía es cristiana. mire qué sencillo, que usted ha visto mi interior, tal vez mi corazón o no sé qué, porque yo relajo más que ellos. Sí, pero la vista no me engaña, porque yo duré 4 años siendo cristiano.
Esa muchacha le cantaba lindísimo a Dios. Esa muchacha era de Dios. Ay, hombre, vamos para allá para verla. Ella no era... para desnuda ella, ¿no? ¿Eh? No, no puede estar sin ropa. No, no, no. Ay, hombre, ella está... Ella está ahí. Está ahí, sabe que veníamos para ella. No, pero que la mamá me dijo, esa gente viene hoy. Porque ay, ya la muchacha hombre. Me llamó, entonces fíjese. Sí, güey. Amén, Dios mira, te bendiga. Mira, ese es el número de teléfono de ella. Ajá, no, no, pero no lo ponga eso, no. Para si tú lo quieres. Sí. Sí. Ay, hombre. Y yo que no te traje nada. Ni un juguito. Ay, hombre. ¿Y cómo está? Bendecida de ver los dedos. Ay, hombre. ¿Podría hacer una oración por mí? Oh, claro que sí. Sí, me voy a poner aquí. Padre Celestial, tú eres el único digno merecedor de gloria, Padre Santo. Pero en esta hora, Dios mío, tú me has dado la autoridad de orar por este hombre, Dios mío, porque él mismo ha pedido la oración, Padre Santo. Dios mío, al igual que él, yo me hago sierva inútil, Dios de los cielos, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios. Mira, Dios mío, te pido que te glorifique de manera especial, de manera poderosa en su vida, Dios mío. Que tú te vayas llevando toda enfermedad y todo lo que le quiera hacer la guerra, Dios amado. Padre, gracias por él, Dios mío. Gracias, Dios mío, y bienaventurados lo que piden, Dios mío, porque ellos recibirán, Dios mío, conforme a como pidan, Dios de los cielos. Padre, gracias por él, Dios amado. Gracias, Rey de Gloria. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, Dios mío. Gracias por la humildad de él, Dios amado. Por eso que tú lo bendices, Dios mío, porque eres humilde, Dios del cielo. Gente como él, Dios mío, que tú andas buscando, Padre amado, gente humilde, Padre celestial, para bendecirla, Dios de los cielos. Porque tú no quieres gente que se enalteca, sino gente que reconozca que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios. Padre, gracias por él, Dios amado. Te doy gracias, te doy la gloria y te doy la honra, Dios. Llévate cualquier enfermedad o cualquier cosa que le esté haciendo la guerra, Dios mío. Cualquier batalla, Dios mío, si no tiene su pareja, Padre Santo, dásela, Dios mío, allá en su lugar donde él está, Dios amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ay, hombre, muchas gracias. La gloria de Dios. Ahora permíteme yo orar por ti. Amén. Sí. Porque todo es un plan perfecto de Dios, ¿entiendes? Entonces, no sé por qué pedí esa oración. Hacia ti, voy a tocar tu manito aquí. Oh Señor, Padre Todopoderoso, que moras en las alturas, Creador de cielo, tierra, agua, sol, mares y todo lo que ronda en esta tierra, Padre amado. Oh destructor del mal, Padre amado. Oh Señor, tú sabes la dolencia de esta persona que hoy estamos visitando, Padre amado. Tú la conoces a ella, Padre, una servidora tuya, Padre. Mira cómo oró por mí. Una oración bellísima, Padre. Oh, Señor, quita toda atadura. Quita toda atadura, quita toda cadena. Y lánzala al fuego. Lánzala al más allá. Lánzala al mar, Padre amado. No permita que toda atadura que ella tiene caigan en alguien más, sino que vayan al más allá, Padre amado, para que esta muchacha, esta joven hermosa, pueda ser liberada, Padre amado. Eso te lo voy a pedir en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro salvación, declaro sanación en tu glorioso nombre. Para Sibeli, Señor, que Dios te bendiga. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Hoy vinimos a visitarte. Amén. Yo soy el Dorado RD. Te veo muy, o sea, muy mejor, según me dicen. ¿Por qué estás aquí? Yo caí aquí por droga. Ay, hombre. Sí, yo era descarriada, luego después que me descarrié, me vi muy en el mundo, tú sabes, perdida, caí en las drogas y luego mi hermano y mi mamá tomaron la decisión de entrarme en este lugar, también tuve un problema
Supuestamente, yo digo supuestamente porque hay de cosas que yo hasta que no estoy como, hasta que los médicos no hablan conmigo directamente y me explican, yo no aseguro nada. Por un parto que yo tuve, dicen que el parto se me subió a la cabeza, pero yo digo mayormente que fue por las drogas, que yo caí aquí, porque realmente después que yo me descaría, yo caí en las drogas. Ajá. Y hacía unos gestos muy violentos, actuaba con mucha violencia. Sí. O sea, peleaba. Y me peleaban. ¿Qué tiempo tienes tú aquí, si te puedes acordar? Un año ya, ahora cumplí ahora en enero. Un año. Y en ese año yo vengo preguntando todo el camino y hay personas que no se acuerdan ni de ti. Okay. Que tienen mucho que no te ven. Bueno, hay personas que dijeron, no, ella está gordísima, está mucho mejor. ¿Crees que en ese tiempo que tú tienes ahí has encontrado la salvación? ¿Ha podido liberarte ya si ve la cocaína, el crack, lo que sea, lo que use? ¿Crees que ya no sería tentada por Satanás? Mira, incluso se lo veo pidiendo a diario a Dios, que me ayude a no volver a eso, porque realmente mi vida fue, y lo que yo he tenido que vivir aquí adentro no es fácil. No es fácil. No es fácil dormir tanto tiempo en el piso, no tener una silla donde sentarme aquí adentro. Y eso, creo que si yo vuelvo afuera, esas serían también de las causas que me ayudarían a no volver, tú sabes, a recaer de nuevo en la droga. Pero también por lo espiritual. Amén. En especial por lo espiritual, porque lo espiritual va primero y yo creo que Dios merece respeto. Amén. Ahora, yo creo que todo es un propósito de Dios. Amén. He visitado muchas personas que tienen enfermedades, pero mira cómo es. Tu mamá no está aquí, que era con ella que veníamos a hablar, porque no sabíamos que tú hablabas también, ¿me entiendes? Así que te creo más cuerda hasta que yo. Mira qué oración hiciste. Así que yo declaro sanidad para ti. Amén. Pero no te veo enferma. En realidad no sé si te darán algunos ataques. Amén. Incluso creo que me están engañando. Creo que te entraron ahí para que le lleguen, porque yo hago ayuda a la gente. No sé si tú sabes de eso. Creo que te entraron ahí para que nosotros tengamos, pero llegamos, bueno, no es de sorpresa. No, yo tengo un año, y si lo hubiesen hecho con esa intención, yo misma hubiese delatado, porque yo soy de la que no estoy de acuerdo con la sinvergüencería. No, y que le preguntamos a varias personas por tu caso, pero ya yo voy a tener que pararme por el camino y preguntar sobre ti, porque es que te veo tan cuerda, tan hablando tan bien. ¿Murió alguno de tus hijos? No, gracias a Dios, no. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y actualmente viven contigo, viven aquí o dónde viven? Bueno, aquí viven dos. Ahí en el mismo sector vive otra, aquí arriba. O sea, aquí en La Cuchilla. ¿Con su papá? Vive con su papá, con una tía. Esa es la más pequeña. Y el mayor vive allá en Alcarrizo. ¿Del parto que no hablan? Búscale silla a ellos, Juan. No, sí, está bien. Sí, búscale silla. No, que no. Están hablando contigo, no están en silla ahora. ¿Cómo sí, que no están en silla ahora? Sí, entonces, ¿cuáles ataques te dan a ti? ¿Que tú pierdes el conocimiento o qué? No, lo perdía cuando usaba droga, porque la droga realmente es un castigo en vida. Eso, yo digo que todo el que usa droga está loco. Ya. ¿Cree que si te sacamos de aquí, tú podrías reinsertarte a la sociedad sin ningún problema? ¿Crees claro que está que preparada sí, ya para salir? Claro que sí. Ya, porque es que no veo ningún problema en ti. ¿O? Claro que sí, pero estamos, o sea, mi hermano dice que hay que esperar hasta que Dios dé la respuesta. Yo misma, bueno. Yo. No. Óyeme lo que yo voy a hacer. Yo voy a subir el video. Yo voy a esperar que mis seguidores se motiven a ayudar. Y yo voy a venir yo mismo y te voy a llevar donde un psicólogo que verifique tu conducta, porque yo no puedo decir nada, que te chequee, que hable contigo. Porque cuando viene a ver ya tú tienes un año, tienes 6 meses que ya tú estás bien de tu mente.
porque tú tenías una enfermedad que tal vez le daba golpe a cualquier gente, porque la droga, ¿me entiendes?, te saca de tu tino. Me sacaba. Pero ya cuando viene a ver, tú venciste, porque eso, yo he ido a varios sitios que tienen problemas de consumo, pero los padres han seguido dándole sustancia para que vayan, ¿me entiendes? Pero tal vez a ti ya no te dan, no consume ya. No, gracias a Dios, no. Varón, ¿le dan algún chin a veces? ¿De qué? De la cosita blanca. Pero es que aquí no se brega con eso. Eso, ¿sí? Esa muchacha cayó en esa desgracia después de que tuvo ese parto. ¿Usted me entiende? Entonces se dejó del marido. Al quedar depresionada, cogió la calle. ¡Ay, hombre! ¿Sabes cómo es? Una depresión te dio, cariño. Al quedar depresionada sola en su casa, cogió la calle, pero ella no... Una depresión tuviste. Sí, yo quedé separada de mi esposo, él me maltrataba físicamente. ¡Ay, hombre! Y entonces, ¿no te quejaste con las autoridades ante claro eso? Claro que sí. ¿Estuvo preso? Claro que sí. Cuando estemos hablando con usted, varón, hablamos con usted. Cuando estemos enfocados en ella, para que no se distorsione el público, ¿me entiendes? Okay, amén. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿te daba golpe? ¿Dónde te dio? Claro que sí. Él me dio un empujón que derrumbó una pared conmigo. ¡Ay, mi madre! Y me pelé todo ese brazo. Ya hace mucho. Ya se me sí, ya ni se ve. Él y también fue de lo que participó para hacer esta casita. ¡Ah! Pues cuidado si él dijo tranquila ahí para que no te con nadie más. Sí, porque tú te podías encontrar otra familia. Dice ella, no. Dice él, no, para que no tenga nadie más. ¿Qué tipo de sustancia consumías tú? Marihuana y cocaína. Ya. Marihuana y perico. Ok. ¿Cómo caes tú en ese mundo? Terrible. Mira, yo me vi, mi mamá me quitó mis hijos cuando yo estaba pariendo, porque yo vi al uno detrás de otro, tú sabes. ¿Cuántos se llevan los niños? Mira, de a un año, de okay. A meses. Ok. Meses se llevan. Que quedaba encatada de una vez. Yo hago chistes, pero no son... No, yo sé. Sí. De una vez, entonces... Así mismo quedó la mamá de mis hijos. Qué bendición. Sí, quedó uno tras de otro. Se llevan un año así. Es una bendición. Sí. Entonces, mami di que por ayudarme, me quitó los niños, entonces... Yo ahí reinicié, inicié caí en las drogas. Cuando caí en las drogas, siempre la persona en la calle, yo casi no hablaba con nadie, porque yo duré 15 años en la iglesia también, siendo cristiana. Ok. ¿15 sí. años? Sí. Toda una vida. Ya lo sabe. ¿Verdad? ¿Eso fue Satanás? ¿Te involucró ahí? Ya lo sabe. Entonces, ¿te hace falta la sustancia? No. ¿No ha llegado en un momento que...? También usaba cigarrillo. Ok. El pero... cuerpo sí a veces me pide como cigarrillo. Pero tú no has consumido. No. ¿Qué tiempo tiene que no consume la sustancia más peligrosa que consumía? Las drogas. Bueno, lo mismo que tengo aquí adentro, un año. Ok. Ya yo creo que tú estás preparada para reinsertar. Creo yo, pero quiero involucrarme con un especialista de la materia que sepa ver la conducta, porque no es lo que yo crea, es lo que es, ¿me entiendes? Y que estudió psicología, psiquiatría, y que puede ver y dar un buen resultado sobre eso. Pero yo te noto una persona normal, igual, mejor que yo, porque yo soy loco. Esa gente vive, así como te hice un chiste ahorita, esa gente vive riéndose todo el camino. Porque le bajo los cristales a la gente y le digo, güey, se tiran un peo, ustedes son perros y cosas. Y la gente, como no me conoce, lo que hace es que se trae la risa. Está lo... serio el varón allá. Sí, ese es muy serio. Es. ¿El varón qué es lo que pasa? ¿Está de ese es lo que es mujeriego? Es. Sí. ¿Qué es lo que va? No, ellos no son varones. ¿Ellos no son varones? No, el único soy yo. Pero él parece. Ya. Ese es Necarriá también.
Y él está también en la, él está también en el propósito. Sí, Dios lo ha llamado varias veces. No, yo te voy a decir la verdad, yo te pregunto por los aretes. Bueno, que se lo diga, pues. Yo le pregunto por los aretes. Sí. Pero yo no soy de que de la gente que mata al otro, de que porque lo vea, de que no, no, eso no. Entonces tú crees que Dios lo está llamando. Porque el otro día yo tuve una revelación a donde me decían que le diga a los hombres que no se pongan arete, ¿me entiendes? Entonces yo sé que Dios me usa en esa área. Y como Dios me usa en esa área, yo te lo digo, ¿tú me entiendes? Para que tú por lo menos tengas una... Ya, te queda, no, eso es humanamente moda, hablando y mirando, te quedan bien, ¿tú me entiendes? Pero espiritualmente se ven candela, varón, chispa y fuego. Si usted se mete así en una iglesia, usted va a descarriar a la gente. Eso es moda, yo usted, por dentro soy, estoy limpio. Usted va a hacer que la gente caiga en pecado. Ya, entonces de las alabanzas de la iglesia, ¿cuál era la que más te gustaba? ¿O la que más te gusta? ¿Cuál era la que más me gustaba? Bueno, yo te voy a decir algo. Una de Patita Mares que dice, es orando. Pero cántame un ching. He visto cadenas romperse, montañas moverse. Y he visto las enfermedades desaparecerse. Yo he visto los yugos pudrirse. Te siento, he Señor. He visto barreras caerse. Wow, y victorias en tus problemas siempre detenerse. Padre amado, Señor. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. Sí, es Padre. Le he visto quitarme el dolor. Lo he visto que se me va. Dios mío, no permita que tanto talento permanezcan ahí encerrado, Dios. Dios mío, un año es demasiado para una persona que mira cómo predica tu palabra. Mira cómo llama a los jóvenes que andan en perdiciones como Wellington a salir de la calle. Gracias, Jesús. Oh, Señor, qué bueno que no soy yo que se lo digo, sino que encuentran personas, Padre, como esta joven. No, 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 no. Eso hay que hacerlo lo más rápido. Yo quiero que alguno de mis seguidores se comprometan a ayudar a esta persona para yo mismo venir y con tu madre llevarte a un lugar donde te puedan evaluar. Porque creo que ya tú estás para salir de esa situación. Yo le traje una candelita a tu madre. Sí. Siempre lo hago. ¿Sabe lo que es candela? Bueno, Jesús, háblame en parábolas, explíqueme la suya. Ah, yo tengo... wow, muy inteligente. Yo tengo una parábola de candela. Le digo candela a los chavos. Okay. No sé si... peligroso, raíz de todo mal. Sí. No sé si pasártelo a ti o dárselo al Señor no, aquí afuera. No, usted lo puede dar a él porque ya yo vi lo que es y él sí, vio lo que es. Ya tú se lo dices a la doña. Mire, él me dejó esa candelita. Ella me deja con ella. ¿Se la paso a él, don? Déselo a cualquiera. Ok. Es lo sí, mismo. Sí, porque yo como sierva de Dios tengo un compromiso. Si yo me robo esto, tengo más problemas. No, y ahorita a ti te van a sacar porque yo sé que eso fue una trampa que me pusieron. No, la trampa me la están poniendo a mí para que yo... No, de que no, tú no, no vives aquí adentro. No, yo sé que usted no me va a poner trampa, varón. Yo sé por qué usted lo hizo. Ya, ¿y los reyes te dejaron esa muñequita? Esas son de una de mis hijas. Ah, ok. Ay, Dios, pero no debía de haberme entregado esto. ¿Por qué se van tan rápido? No, 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 vamos todavía. Ah. ¿Cuánta Biblia tiene? Bueno, ahora mismo yo tengo dos. Una esquematizada y la Santa Biblia, Reina Valera. ¿Me la puede mostrar? Sí, pero la esquematizada está un poquito... No, yo importa. Me pongo licra abajo porque estoy, me sí. Siento ahí. Ay, hombre, miren qué mujerón se está perdiendo la humanidad, la iglesia. Gloria a Dios. Padre amado. Esta está ya... ¿No puede leer un versículo en que más a donde crees? Se abra. A donde se abra. Yo leo siempre donde se abre. Sí, un pequeñito versículo. Ojalá y esta palabra le pueda llegar a alguien hasta su corazón. Amén. Voy a leer
En el nombre de Jesús, amén. Pero en especial ahora voy a enfatizar un poquito con él. De nuevo, mira cómo dice aquí, para que tú no creas que lo que te dije fue juzgarme. ¿Te oíste? Mira lo lindo que es. Eso es para ti, Wellington, esa palabra nuevamente. Yo siempre leo donde se abre la Biblia, porque yo creo que Dios es el que habla. Ahí fue que se abrió. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá a tu prójimo, déjame sacar la paja de tu ojo, y no ve la que está en el propio tuyo? Amén. O sea, que lo que yo te dije a ti no es tirándote puya, no es diciéndote sí, no dándote un consejo, porque realmente es triste como yo estoy aquí adentro. Yo tengo mis 4 hijos y yo tengo deseo de darle un abrazo a uno de mis hijos. Presa familiar. Yo digo que esta cárcel es más difícil a veces que la cárcel. ¿Puede alzar un poquito el cuello? Sí. ¿En algún momento intentaste tú tentar contra tu vida? Sí. Porque veo que tiene una soga. Eso es efecto de la misma droga. Ok. ¿No fue con una droga? ¿Con soga, no? No, eso fue con una gilet. ¡Ay, es un gilet! ¡Wow! Y te cortaba. Y me tiré de un cuarto piso. También, eso me contaron, de una tercera, una de cuarta. De un cuarto piso. ¿En un hospital? En el hospital, sí, porque me tenían con cadena. Ay, hombre. Bueno, mi gente, esa historia va a seguir en YouTube. Entonces, wow, terrible. ¿Cómo quisiéramos que tu madre estuviera aquí? Déjeme hablar un poquito más con el Señor, para abundar. Seguimos con usted. Varón, el agua está cogida. Más o menos. Entonces, varón, ¿qué tiempo tiene ella aquí? Bueno, ella con ese problema va para dos y pico de años con ese problema. Pero Trancay tiene, cumplió 1 año ahora en enero. Ok. Cuando ya nosotros vimos lo último, que nos costó quitarle a los muchachos porque no tenía capacidad para tenerlo, porque los vicios y el problema de su cabeza estaba increíble, y querella y querella. Entonces su hermano y su mamá decidieron hacerle esa casita ahí. Yo solo ayudé mucho la mano de obra, porque no tenía maná que echar mano. Y le pudimos echar mano con la policía. Ya. Y traerla ahí tranquila. Porque no estaba aquí. Ella no, ella estaba aquí, pero que no estaba fácil de llegarle. Okay. Que a mí mismo ella me iba a mochar la cabeza con un machete en su casa. Ay, hombre. Cuando yo fui adentro, ella me esperó con un machete. Y si el machete había servido. ¿Ella estaba con su esposo? No, ella estaba sola allá arriba. Ella tiene una casita allá arriba. Fuera de aquí, que fue que nosotros la recogimos para que no la maten o ella vaya a matar a uno. Sí. Porque el caso no era fácil. ¿Me entiendes qué es lo que es? Ya. ¿Qué tiempo tiene ella ya que está a nivel? Como usted haciendo una construcción y cuando usted pone un blog, está a nivel. Yo la siento a ella a nivel. Yo te entiendo. Eso viene siendo, bueno, como de 4 meses para acá, que acudimos a Carvente. Hay una señora ya que le manda unos medicamentos. Ajá. Una pastilla, si quieres te la muestro. Y sí. También unas inyecciones que se la ponen cada mes. Ajá. Ella se ha aplacado un poco más, que se puede hablar, porque yo no podía casi ni llevarle la comida. No. O me tiraba un aruñón o algo sucedía. ¿Actualmente te están medicando? Sí. Ya, ¿cada cierto tiempo te medican? Sí. ¿Qué, cada cierto tiempo? ¿Qué tiempo? Mensual me inyectan. Ya, ¿recuerdas tú los días que tienes que inyectar? Los días 18. ¿Vienen aquí o te llevan a inyectar? Mami me la pone la inyección. Ok. ¿En los brazos? Por las nalgas. Ay, hombre. Bueno, esperamos que te mejore. Te iba a decir una plebería, pero como tú eres cristiana, no te voy a decir. No, varón, suéltese. No, no. Te iba a decir... Mira, te iba a decir, porque yo soy un canal que es de cristiano, pero también es de otra gente. Y eso no es una pregunta. De lo carnal, ya tú me dices que la droga no te hace falta, pero lo carnal, ¿te hace falta?
Bueno, varón, ahorita yo le dije al Señor que yo necesito ya. Pero no te puedes desesperar tampoco. No, no. Y que no. Pero que yo necesito. Yo le dije al Señor, sí. Ahorita se lo dije en mi oración, porque si le digo mentira, si le hablo mentira, sí. No te a Dios. Pero le dije, Señor, yo necesito tener sexo. Sí, pero no te pero puede. Pero no se lo dije, tú me entiendes, sí. Como cosas, sino porque yo soy humana y estoy viva. Sí, pero no te puedes desesperar tampoco si estés saliendo y que salí corriendo. No. Porque no eres una loca, ¿me entiendes? No, exacto. Sí, entonces tú tienes que esperar el momento indicado, ¿me entiendes? Amén. Pero sí. Ya no, porque ya ella, ya, siempre ha sido mi hija y la quiero como mi hija. ¿Sabes cómo es? Sí. Porque ya ella se deja llegar, deja compartir, pero en antes no. Pero ya de esos 4 meses ustedes han notado un cambio en ella. Sí, sí. ¿Y por qué no han intentado liberarla, a ver si ella... puede reinsertarse y dejarse llevar. La fuerza varón, que esto es un campo aquí, uno aquí. Mire cómo es que están los guandules. ¿Sabes cómo es? Sí. A veces uno siembra guandulitos para comer y a veces no echan. ¿Sabes cómo es? No, entonces, no, pero... Para sacar a esa mujer de ahí hay que buscar un vehículo, tener dinero. No, porque no es sacarla. Es como hacer una prueba. Ven, Sibeli, vamos a que te quede un poco en la casa porque ya ella no está tirando golpes. Mire qué pasa. El proceso que ella tuvo, hasta su propia mamá y yo mismo, yo tengo miedo de sacarla. Ella está hablando bien conmigo y la veo muy mejor delante de Dios. La veo muy mejor. Pero que yo tengo miedo de buscar una llave, abrir y sí, decir, ven, vamos a comer aquí nosotros. Que tu mamá nos haya ido comiendo. Que vamos por lo menos a la iglesia, ¿tú me entiendes? Que vaya y se me revoltee como ella era, ¿me entiendes? Y yo no tenga fuerza para poder bregar con esa mujer. Eso tiene que venir la familia, por lo menos el hermano que la trancó, la mamá está disponible, y tener más público ahí a la vera, para ver qué ella, después que se sienta afuera, puede hacer, porque tú sabes... Búsqueme la llave, yo la voy a sacar ahora mismo. Déjeme explicarle, espérese, no, porque yo no sé dónde está la mamá. Vamos a registrar. Déjeme explicarle. Usted no sabe que el endemoniado, cuando una gente se endemonea, usted sabe de la Biblia, ¿verdad? Sí, yo sé. A veces el diablo se esconde y deja pasar todo. Deja que maten el puerco gordo, el toro gordo, repartan y hagan así paz y desplume todo el mundo y se vayan al momento, vuelve y se engripa. Entonces, ¿usted cree que Hernández corre peligro y yo que estamos de espalda de ella ahí? Bueno, mi hermano, si la mamá tuviera aquí, yo le entregaré la llave a usted, porque yo le conocí Fedin desde que usted vino ahí. Sí. O sea, yo le diera la llave, no es que yo no la hallo la llave, yo se la diera, tenga. Pero no, si yo me comprometo. Si pasa un caso, el compromiso es mío, porque es que la mamá sí. Cuando va a... Mira, somos dos, ella y yo. Cuando la mamá va a salir, yo no puedo salir. Yo estoy siempre cerquita. Yo tengo vieja para allá y vieja para allí, pero estoy recogiendo ahí porque estoy chequeando que venga uno, que me le pase un hierro o una vaina, porque es que ella ha intentado con su vida. ¿Tú me entiendes? Una mujer que coge un gilet para mocharse eso, ¿tú crees que está bien? ¿Qué tiempo hace ella que cogió ese gilet para eso? De eso hace un año y pico. ¿Un año y pico? Sí, un año y pico, que yo estaba allí en Los Carrizos ese día, le costaron llamar el 911. Entonces, ¿a usted le ha dado varicela? Yo no sé lo que es eso, mi hermano. ¿Gripe le ha dado? Sí. ¿Y usted cree que usted debe tener una gripe para siempre? Bueno, no, eso se corta. Eso entonces, se corta, claro. Ella tenía una enfermedad, puede ser que no esté curada en su totalidad, pero la noto muy mejor, no sé, pero pregunté por ahí. Nada más contar que le atajo, escúcheme. No usted, todo el que ha venido a verla, aquí viene otro señor y dice, esa mujer está sana. Claro. Yo le cocino a ella, yo le paso la comida y veo que está aliviada. Yo hablé con su hermano y le dije, pero esa mujer, si tú quieres, vamos a darle un paseíto al colmado que se beba un refresco con nosotros. Tráete a tu cuñado, tú y más gente, y le damos un paseíto al comadre, que se haga un refresco con nosotros a ver qué es lo que va a hacer, porque no podemos tener esa mujer ahí para. Si va a volver a coger la calle, que la coja, que entonces se tranca de nuevo y no se suelta jamás. No, es que ya ella sabe lo que pasó. Porque ella. Y Dios la rescató. Mira, déjeme hablar otro chingón. Espérese, déjeme terminar de explicar. Aclare. Ahí. Mire, ella ha intentado conmigo, ha intentado con su mamá. ¿Usted me entiende? Y con toda la familia. Entonces esas son cosas que hay que identificarlas muy bien para que eso no vuelva a suceder. ¿Usted me entiende? Así es. Porque yo acepté que le hagan ese lugar ahí para que viva, porque para que la tengan ahí, porque yo vivo con la mamá.
¿Usted me entiende? Pero si yo no viviera con la mamá, yo no lo hubiese aceptado, porque esto aquí, como quien dice, es una herencia de 11 hermanos que yo tengo. Ok. ¿Sabe cómo es? Pero yo soy un hombre de Dios. Sí. ¿Usted me entiende? Yo dije, sí, pónganla ahí. No importa lo que sea, quien venga, que si viene mi hermano más viejo, viene quien venga, yo soy responsable, pónganla ahí. Yeah. ¿Cómo? Y eso es lo que pasa, pero yo no quiero que a ella le pase nada mal. Yo quiero que la saquen de ahí, ¿usted me entiende? Sí. Que la saquen de ahí, pero que yo quiero que ella haga un juramento delante de Dios. No, que porque... no va a forzar más. Es que la palabra de Dios dice. Que no va a forzar más con su mamá. La palabra de Dios. Yo no, a mí ella. Varón, la palabra de Dios dice. Dios maldice al hombre que confía en otro hombre. Ella puede jurar, puede levantar su brazo derecho. Bien. Pero si no está en su corazón, cuando viene a ver usted se descuida y cae pataleando sí, ahí. Mira, okay. Pero vamos a ponernos en la mano de Dios de que ella está sana. Porque a ella le hace más mal estar ahí que a usted. Claro. ¿Me entiende? Sí. Entonces ella sabe que es por ella. Entonces fíjate, ella tiene dos niñas que su mamá y yo la estamos criando. Ajá. Yo no ¿Qué edad quiero, tienen la niña? Una tiene como 10 y otra tiene como 8. Ah, están chiquitas. Sí, no, hay una que está ya así. Ellas están en la escuela, ellas vienen ahorita. Entonces fíjate una cosa. Si ella sale de ahí, yo no soy su papá. Yo soy su padrastro de ella. Sí. Yo no estoy de acuerdo a que le den las dos niñas. No, porque ella no se va a ir de aquí, ella va a estar con ustedes. Bien, ¿no? Pero que yo no estoy de acuerdo a que la parten sola para entregarle a esas dos niñas, porque es que esas dos niñas tienen un futuro. Yo veo en su descripción y su lectura que ella hace que la niña pueden hoy o mañana llegar a algo en que ella te perdía. ¿Usted me entiende? Sí, pero que ella no está perdida porque... Entonces, pero déjame explicarle. Entonces, sí. Si le dan las dos niñas y la mujer coge los caminos que estaban, va a ser un desastre. Y eso me va a doler mucho en el alma. Sí, pero no tiene fe. Sí, yo tengo fe. Sí. Yo estoy explicando lo que puede pasar. Porque, vamos a seguir aquí en decibeles. El diablo a mí no me va a engañar. ¿Sabes cómo es? El diablo a mí no me va a engañar porque yo... Hola, Sibe. Hola, manito. ¿Cómo está? Mejor de volver a reiniciar con ustedes. Ya. De tú salir de aquí, ¿cuál es tu propósito en la vida? Bueno, congregarme y no me descarriarme jamás. Ok. ¿Estás dispuesta a servirle para siempre a tu Dios? Amén. Y que Dios, porque cuando Dios mandó a Adán aquí, al huerto del Edén, Adán estaba como un rey, él era solo. Amén. Pero cuando vio que todo el mundo tenía a su compañero, vio que la soledad era malo para el hombre. Entonces ahí fue que vino Eva. ¿Tú estás dispuesto a que tú seas Eva y Dios te dé tu Adán? Claro que sí. Sí. Y lo puede encontrar un hombre bueno en la iglesia, ¿me entiendes? Amén. Sí. Voy a volver atrás. Porque ahorita como que quedamos en el... Yo te dije, ¿cómo tú entraste a ese camino de la droga? ¿Cómo entraste? ¿Quién te induce a eso? Porque muchas veces yo ando en la calle o andaba y yo nunca conocí eso. Un día llegué, recuerdo que llegué a un lugar que le dicen el Tramayo allá. Y llegué, yo soy vaina. Y yo llegué y me pegué de una juca que tenían unos tigres. ¡Woo! Y le di un jalón. ¡Woo! Le di otro jalón. Y eso me dio una cosa, como dice la salsa. Me dio una tos, me dio un mareo. Me dio batrín. Y cuando yo salgo, que cojo para el motor, le jodió el motor tapichado. Y cojo para el desgomero. Y ahí yo caí en desgomero. Que no me podía levantar. Le dio me fumé una vaina de esa, de marihuana, parece que estaba llena la vaina. Por estar de contento. Me dio una tos, me dio un mareo. La juca me da más duro. Yo también le daba. Sí, pero esa estaba ligada porque yo fumé juca y de todo y no me daba esa vaina. Sí, verdad. No. Es verdad, hay una juca como que esa le echan veneno. La juca me pega. Entonces, ¿quién te induce a ese camino? No, yo no puedo juzgar, culpar a nadie. Yo digo que yo misma fui la que entré. Un día llevé a un joven a mi casa porque yo estaba viviendo sola, muy sola. Ninguno de mis hijos estaban allá. Ajá. Y me llevé ese joven para mi casa. Hicimos, bueno, a cocinar para allá, para donde yo vivía.
¿Y si es wiki, wiki? No, varón, eres. Y excúseme por la corrección. No, no, tranquila, es que yo soy así. ¿Y cuando? Como que entro en confianza demasiado rápido. No, pero está bien, está bien. Sí, siga, siga, que no la quiero interrumpir. Cuando entramos en confianza, él sí fumaba. Él sí fumaba marihuana, no sé si el humo de lo que él fumaba me hizo daño a mí. Ajá. Después me encontré otro joven que ese también fumaba. Y ese me la pasó un día, me dijo, toma, para que te fume eso. Y yo me lo fumé, yo no, ni sabía lo que yo me estaba fumando. Que si yo sé que toda esta nota que yo, sí. Que a mí me duró tanto tiempo. Mira, yo no fumo, varón, eso es tremendo. Entonces, tú fumaste ese día. Llega el momento en que tú, eso te hace falta y tú le dices, tráeme la cosita. O ven para mi casa. Yo empecé a comprarla porque yo sé dónde quedan los puntos. Ajá. Empecé ahí a comprarla, a movilizarme, a moverme los motores y a tirarme para los puntos, como dicen, a irme para los puntos, a comprar y a fumar y a huele. Pero mayormente yo fumaba. Ok. Entonces, ¿quién te da el primer copecito del polvito blanco? Del polvo blanco. Uh-huh. Un amigo mío. ¿Otro amigo? O sea, yo compré, la primera vez yo compré. Pero la compraste sola sin que nadie te diga, mira, esto es más bueno. Yo compré 11 rayas la primera vez. Sí, pero ¿quién te dice esto es más bueno que lo que tú estás comiendo? ¿Cómo da ese paso? Un día un joven me dio un pote para que se lo guarde. Yo no sabía lo que él me estaba dando. Fue la primerita vez que yo tuve droga en mi mano. Uh-huh. Hacen como 25 años. Él me pasó un pote para que yo lo guardara, un potecito de composta. Yo me río porque él se queda mirándome como... Sí, ¿no? Que está allá. Y me pasó el potecito de composta y cuando me pasó el potecito de composta, yo lo tomé en mis manos, estaba tapado. Y cuando estaba tapado tenía alguna bolsita de coca dentro, de cocaína. Ok. Y cuando yo lo guardé, entonces de ahí me dio como curiosidad por probar qué era eso. Me fui con otra amiga mía y cuando me fui con la amiga mía, le dije que fuéramos a comprar y nos fuimos y compramos en un punto. Ok. Pero entonces yo compro eso y no sé qué voy a hacer porque no tengo uña, no sé si es con tarjeta. ¿Cómo tú sabes cómo tú vas a usar eso? Porque si yo agarro eso, lo que le voy a dar con la lengüita, porque no sé cómo se hace eso. Yo lo único que sabía era que era por la nariz. Ok, eso, ya tú sabías. Se metía por la nariz. La primera vez yo sentí como un arenazo en los ojos. Yo dije, no, pero si estoy así, yo no voy a usar esto, porque todo lo que una cosa, no me dejó dormir ese día. Ajá. Te quedaba con los ojos abiertos. Tú estás queriendo dormir con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Ya. Que lo sepa. Muy fuerte. Entonces, es como algo que nadie te dijo, nadie te la echó en el vaso, ni nada, ¿no? No. No, ya. Eso fue decisión propia. Ok. Bueno, nada más me queda decir que tú eres salva. Amén. Que todo pasa para bien. Amén. Habemos muchas personas que no pasamos porque una mujer le pegue cuerno, porque un hombre le pegue cuerno, y no sabemos cuánto duele. Pero cuando tú pasaste por eso, ya tú sabes el dolor inmenso que es, ¿me entiendes? Ya lo sabes. Y por eso, tú debes de levantar los pies y no volver a cometer esos mismos errores. Porque yo o cualquier gente que no sepa lo que es pasar por la droga, tiende a decir, wow, cualquiera la prueba, a ver qué es lo que es, porque yo veo que se siente bien. Pero ya tú pasaste por ahí, ¿me entiendes? Y el que sale a buscarle ayuda a uno, escúchame que te interrumpa, por una parte tiene que saber también que el amor empieza desde la casa, como dicen, el juicio empieza a aplicarse el amor también. Cuando yo salgo a buscarle amor a alguien por fuera, más yo fingiendo o siendo cristiano, tengo que saber lo que estoy haciendo, porque si yo tengo un familiar preso y yo salgo a buscarle ayuda por fuera, yo tengo primero que darle la ayuda que yo tengo. ¿Entiendes? Amén. Por eso yo me gusta ser bien clara en lo que se hace, porque en lo que se va a hacer. Yo soy muy, ¿cómo te explico? Iba a decir muy espiritual, pero como que no me sale decir esa palabra, porque decir eso como que dame gloria. Yo misma, y la Biblia misma dice que sea otro que dé testimonio de nosotros mismos. Así es. No nosotros de nosotros, ¿verdad?
Pero las cosas a mí me gustan claras. Si tú ves que se te está poniendo la cosa difícil con los miembros, con la gente que está detrás de ti, suéltale esa carga a Dios, no te tire tanto. Amén. ¿Actualmente te visitan algunos hermanos de la iglesia o cómo llega a convertirte a Dios tú sola? Bueno, cuando ellos vienen aquí, yo les digo que le he dicho, después que yo entré para acá adentro, le dije a uno o dos que me hicieran la oración de fe, porque tú sabes que uno la hace y vuelve y la hace con otro, sí. Porque ellos mismo confirman, excúsame. Juan, búscame un poco de agua, hágame el favor. Ok. Por favor. ¿Es para bebé? Fría es mejor, para bebé. No, no, vaya, vaya. Pues bien, entonces, sí, le he hecho la confesión de fe ya en dos ocasiones. Para más confirmación. Mira, mira eso, yo no me acordaba en qué parte de la conversación íbamos, pero con todo el chiste que hice de Juan del agua y tú entraste ahí donde mismo nos quedamos. Claro. Entonces, ve lo cuerda que tú estás, porque cualquiera te puede decir, no, no sé, no está preparada, pero tú debe estar consciente que sí, que tú estás preparada ya para salir. Entonces, si te sacamos de aquí, ¿tú quisieras vivir con tus niñas? ¿Crees que está dispuesta a darle una buena educación? ¿O quisiera dejarla con tu madre? ¿Cómo te sentirías mejor tú? Mira, no creo que dejarla con mi madre fuera lo mejor. Pero si hay que dejarla, yo la dejo. ¿Estarías dispuesta un proceso. Tú? Un proceso. ¿Estarías dispuesta tú a reinsertarte y que ellos puedan ver que sí, ya tú eres una mujer hecha y derecha para... Gracias. Para que ellos vean que sí tú puedes. Sí. ¿Cuántos años tienes? 35. 35. ¿Cuándo cumple los 36? En septiembre. Septiembre, ok. ¿Cómo la pasaste los días de diciembre, 24, 25, esa? Bueno, me la pasé feliz el 24 porque mandé a buscar al hijo mío más grande, la más pequeña también estuvo aquí. Y nos reunimos aquí adelantito, toditos, cenamos aquí mismo, juntitos. Ya. ¿Los hijos tuyos son todos de un mismo hombre? No, tengo hijos con tres hombres. Ya. Soy casada dos veces. Ok. Y una unión libre. El hombre que te hace el daño, el que te detona, ¿qué fue eso que pasó? El que me detona. Sí. El que ya te pegó esa, te involucró, que tú dijiste, ya esto está perdido. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuéntame un chiste sobre eso. No, ese hombre, no sé qué fue, si se le metió como celo o algo. No sé si era ministerial, espiritual o carnal. Y se le dio con maltratarme físicamente. Me lo hizo como en dos o tres veces. Yo dije, no, ya no puedo más. La última vez llamé el 911. Cuando llamé el 911, acudieron a él y lo metieron preso. Duró tres meses. El señor me dijo, métete conmigo. Me metí con el señor tres meses. ¿Tú sabes cómo te estoy hablando? Sí. Me metí los tres meses. Cuando me metí los tres meses, en los tres meses lo soltaron. Y él, después que salió, seguía visitándome allá donde yo estaba viviendo. Pues yo me quedé viviendo en la misma casa. Perdón. Me quedé viviendo en la casa y él siempre iba, me visitaba y después dejó de ir. Cuando dejó de ir, me hizo otra casa en otro solar que teníamos. Cuando me hizo la casa, dejó de visitarme. Fue una sola vez en lo que me hizo la casa y cuando dejó de ir, cuando fue esa vez, después dejó de ir. Y el Señor reprende toda malicia. Amén. Cuando él dejó de ir, nada, yo ahí duré un año esperándolo, como él no fue en el año, empezaron las ofertas, tú sabes. Sí, ofrecer, porque necesita comer. Todo el mundo con la oferta, un día se metió un policía allá cuando me metió. ¿Y tú con ganita? No, espérate, nos conocimos cuando pasamos por vista de ojo, como que en cosa de... Le cayeron mirada, bien. Nos caímos como bien, tú sabes. Sí. Entonces ahí el enemigo, digo que fue el enemigo, no sé, que me engañó. A veces no me gusta ni decir tanto el enemigo, porque uno no sabe qué va a ser al final. Sí. Pero en lo que regla vale, fue el enemigo que me engañó, ¿entiendes? Y cuando
Yo caí en pecado con él. Cuando caí en pecado con él, ahí paré de, ahí fue que paré descarriada. Ok. Y entonces, ese nuevo hombre, ese policía, yo soy policía también. Policía, qué bueno. ¿Duraste un tiempo con él o solo te usó o qué pasó ahí? No, el policía iba allá y a punto de pistola. Wow. Cuando yo no quería vivir con él, que era lo que te iba a decir, que estuve como tanta interrupción. Cuando yo no quería vivir con él, me decía de que si tú no abres la puerta, y yo no me gustaba cebulla porque yo era cristiana y era nueva, sí, en ese pedazo. Te amenazaba. Me decía de que si tú empiezas a cebulla, me empieza a tirar tiro aquí. Yo le abría la puerta de madrugada. Cuando le abría la puerta, de ahí caímos en pecado. Ya. ¿En algún momento ese policía te viola o te hace algo a la mano? Sí, la primera vez entró, me dijo que le diera agua y cuando me diera darle agua, se metió para la cocina y cuando se metió para la cocina ya me besó a la mala y me hizo de todo. Ya yo sentía como que hubiera caído en pecado y ya cuando él iba casi mente yo. Entonces fue una violación, ese policía más o menos. Fue una violación. No era que tú querías en tu sano juicio, yo quiero estar con él. Y él esperó su tiempo de que vienen los besitos, de que hoy no y después mañana. Mira, fue una violación realmente. Fue una violación porque yo no quería estar con él. Él me caía bien un chin, pero yo entiendo que no era tiempo para todavía él tocarme. ¿Tú me entiendes? Porque sí, él lo hizo... prematuro. Claro. Tú como quiera sentías que en algún momento iba a pasar, pero él no esperó que el tiempo. Que podía pasar, sí, pero él no esperó el tiempo. Él se desesperó, me forzó, entonces. Y cuando él decía que me iba a forzar, que me iba a forzar, que me iba a forzar, era la mala que él llegaba. Yeah. Él me decía, me amenazaba, me decía que si yo no estaba con él, le iba a empezar a tirar tiros, para hacer una bulla. Entonces la persona que dejaste atrás, ya, ¿cómo terminan? La persona de la que era tu expareja, que tú dijiste que... No, ese es donde quiera que me veía, me quería tirar una guagua arriba. Porque tú le faltaste, le entendió. Yo no sé si él se dio cuenta de eso. Claro, debió darse cuenta que le pegaste los chifles, porque tú dijiste que te desacataste, ¿no? Escúchame, déjame beber. Sí, dale. Wow, está tan interesante la... Ya esto no es... Una visita que yo le iba a hacer a una persona enferma, sino esto es una entrevista. Esto va a sacar a muchos jóvenes que están pensando en darse uno para atrás y dos para adelante. Es peligroso. A que no lo hagan, ¿me entiendes? Porque caer ahí, dile lo duro que es estar en esa soledad. Mira, varón, esto es terrible aquí adentro. Esto es terrible. De noche. Aquí porque estamos en un monte, ellos creen que estamos en la ciudad. Y no tanto lo de noche, de día es más peligroso que de noche, porque el que está preso nada más descansa cuando está de noche. Sí, porque ahí ya nada tú más te tiene duermes. Felicidad cuando está durmiendo, porque por lo menos sueña y se sueña, sí, que está afuera. Ya. Bueno, aquí no hay ni señal donde estamos. ¿Está preso? Gracias a Dios, mi hijo. Cariño, aquí no hay ni señal, porque iba a pedir que te... No, pero yo creo que tú vas a salir de ahí. Porque yo me comprometo a yo venir, llevarte al del psiquiatra, el psicólogo, donde haya que llevarte, yo mismo. Voy a hablar con la doña. Vamos a llevarla lo más antes posible. De que alguien me mande 100 o 200 dólares, yo vengo y hago ese viaje. Y vamos donde un psiquiatra, donde haya que ir. Hablo con Cruz y Minián, con que haya que hablar, a ver si... Porque esto hay que sacarlo, sacarte de ahí, a flote. Porque... Tú no mataste a nadie, tú intentaste contra eso tu vida. Entiendo. Tú intentaste contra tu vida, pero no mataste a nadie. Tal vez le tiraste un palo, güey. Cualquiera lo hace, hasta yo me he puesto de fresco con mi mamá, con usted. ¿Me entiendes? Eso pasa, ¿me entiendes? Entonces, una persona que esté bajo los efectos del alcohol, de la droga, así más fácil le pasa, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ya en ese tiempo que tú tienes aquí, ya, si tú no estás libre, porque... Tú nada más tienes que trabajar tu mente y decir, yo no vuelvo para atrás. No voy a volver atrás. Y es que no voy a volver atrás. Yo creo que es una canción que dice así. Entonces, Sibeli, que Dios te bendiga. Amén. Para nosotros no es un placer estar aquí. Es un privilegio hablar contigo. Gracias, igual. La verdad es que tiene una mente bellísima. Una sabiduría bellísima. Espero que Dios te dé la oportunidad de ser una pecadora. Amén. Pero no una pecadora de andar siendo pecado, no, de pecar hombres vivos.
a lo que fuimos llamados. Que Jesús dijo, Juan o Pedro, no sé, uno de sus... A uno de sus discípulos. Sí. Yo quiero que hoy comiences a pecar, pero que sea un pecador de hombres vivos. León. Así yo quiero que Dios te dé esa oportunidad. Amén. De tú ir por allá y dando tu testimonio, porque es un testimonio. Es tremendo, varón. En una ocasión yo le dije al Señor, y escúchame que te corte tan rápido la conversación. En una ocasión yo le dije al Señor que quería tener testimonio para dar. Porque yo oía a una persona que había sido rescatada de la droga, sí, que testificaba de cómo había sido su vida anterior, y yo le decía al Señor que quería tener testimonio para testimonio. Mira, pero es tremendo, yo no quisiera ni hablar de eso. Bueno, fuiste tú, pero que lo sé, pediste. Que un día me va a tocar de nuevo, porque ya yo empecé. Pues yo estoy aquí adentro, pero yo estoy testificando, porque yo sé que ese joven, en el nombre de Jesús, no lo vamos a ganar, porque mire, es difícil. Y él ha visitado la iglesia, mire, también Granojo, porque él ha pasado también... Por encontrones fuertes, ¿me entiendes? Porque no es por lo que yo estoy, no es por lo que yo tengo aquí adentro, sino porque, ¿cómo te explico? Mira, uno se puede ver en cualquier situación, ¿entiendes? Y no te deseo ningún mal, Dios lo sabe. Incluso de ahora en adelante sé que tengo más compromiso de orar por ustedes, porque ustedes venían aquí. Para mí esto es como una tarea, como que yo estoy en la escuela, yo tengo una tarea, porque desde ayer yo estoy peleando por ese varón. Mm. Cuando una gente está en la iglesia, mira... El que es de Dios también tiene un compromiso de pelear la batalla espiritual por el que viene a visitarlo, ¿tú sabías? Así es. Porque por el camino se le puede presentar cualquier cosa, pero cuando ya yo estoy aquí en el espíritu, clamando por él, no es fácil que una cosa lo ataje a él por ahí, porque ya yo sabía que él venía hoy. Yo le dije a mami, ayer yo le dije, mami, él viene hoy, el varón. O sea, ayer yo le dije que él venía hoy. Y mira que Dios es tan grande que yo lo primero que pedí fue mi oración. Incluso palabras que tú dijiste allá adelante, porque yo estoy escuchando aquí, yo tengo la tablet prendida aquí adentro. Y palabras que tú dijiste allá adelante. Ay, no, tiene una tablet. Sí, no es mía, no es de la niña. Sí, pero te entretiene. ¿Y llega internet aquí? No. ¿O solo jueguitos juega? No, ellas suben allí al antico, a la orilla de la calle ahí, que la casa grande que está allá adelante tiene internet. Y yo descargo en cualquier cosa y me la dan para que yo lo mire. Y yo lo miro. Bien, entonces, palabra de la que tú dijiste allí, yo la escuché, ya yo la había escuchado, ya yo sabía hasta con la palabra que tú venías, la gloria y la honra de Dios. Mm. ¿Qué le quiero dejar dicho a él? Que se acerque, que no tenga temor de acercarse a Dios, que realmente fuera de Dios no hay nada. Si tú no ten droga, tú no ten alcohol, tú no ten nada, ¿qué te impide a ti buscar? No, él usa de todo eso. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? No, el brillo de los ojos de él dice que no está ni siquiera como eres en estos días. Él usa crap, perico. No, ese hombre no tiene. Y le gusta que lo jumpen por atrás, sí. Como dice... Ese cosa. Hombre no está en pecado, para. Énfasis. Ese hombre está sano. Le gustan sus deditos. Es verdad, yo relajo, pero me gusta todo eso. Ese hombre está libre de pecado. Ese hombre antes de venir para acá, ¿usted cree que atrás de usted Jehová va a mandar gente que esté en pecado? Bueno, Sibeli, manda detrás de usted. Es un placer. Quisiera que esto dure horas y horas para que la gente... Yo sé que el que entre esta entrevista va a durar hasta el final viéndolo. ¿Por qué? Porque es algo que uno, en vez de bajarle, uno se engrandece. Porque cuando uno ve, escucha palabras bonitas, palabras que salen realmente del corazón, pues uno, en vez de hacerse más pequeño, se hace más grande. Que Dios te bendiga. Que Dios siempre te cubra con su manto. Y que te dé la oportunidad de salir de ahí y de reinsertarte con tu familia. Y que ya esto no sea una prisión, sino ya esto sea un guardaalmacén del Señor, guardar su hija y su cosa para que no se le mojen. Que Dios le bendiga. Gracias, varón. Creíamos que usted no iba a poder hablar, pero usted tiene un espíritu de habla que si lo dejamos... No ayudamos. Sí, ya... el agua está cogido. Amén. Para adelante. Sí. Mucha bendición. Sibeli, bendición. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un placer saludarte.